Hola, seguimos aquí en el programa y veíamos ahí un video de la banda Blessed in Hatred, una banda de death metal que se va a presentar en el festival Stream Death Fest junto a bandas como The Mirror y una de las bandas que tenemos aquí invitadas en la tarde de hoy y vamos a presentarlos. ¿Qué más puedes? ¿Cómo te llamas vos? Hola, ¿qué más? Mucho gusto. Yo soy Gustavo Álvarez. ¿Y cuál es tu labor en la banda? Soy el bajista, el vocalista de la banda y ¿qué más dijera yo? El frontman. Encargado de algunas vueltas de la banda también. No, mentiras, el bajista, el vocalista. ¿Y vos, qué más? Bien, gracias a Dios. Mi nombre es Fernando Betancourt, yo soy guitarrista de The Mirror. Bienvenidos al programa, ustedes saben que está su casa. ¿Qué más? ¿Qué me tienen que contar? Hablemos, conversemos. Cuéntenos de la banda, bueno, ¿cómo va? Les contamos, la banda, hemos estado en lo que va de este año dedicados a componer lo que posiblemente en mitad de año se convierte en el nuevo disco de la banda, sería el segundo disco, pues. ¿Larga duración? Sí, como tal. Estamos en proceso de composición, estamos en proceso de hacer unos videos nuevos de la banda y buscando toques para seguir mostrándole al público. Seguir promocionando la banda como tal. Lo que es Mirror en escenario. Y qué más les dijera yo, ¿no? Animados, pues con muchas expectativas este año de llegar lejos con la banda. Bueno, The Mirror, una banda del 2002. Contanos, Fernando, ¿cómo ha sido la experiencia en estos 11 años con la banda? Traumática. Así de mal te trata, Gustavo, pues, sí, sí, traumática. Siempre me da muy duro. No, mentira, lo que pasa es que llevamos 11 años, pero muy interrumpidos, mucho cambio de integrantes. Tan raro es una banda de metal, ¿sí, sí o qué? Como extraño, pero ya con esta alineación nueva, pues, que ya estamos como radicados, como establecidos. Llevamos 4 o 5 años ya, dándole duro ya, cascándole duro a ver cómo nos va este año. Esperemos que salga bastantes cositas por hacer. Bueno, lo más próximo que ustedes tienen en este momento es el Extreme Death Fest. Death Fest. Gracias. Contanos acerca de ese evento que se va a realizar. El Extreme Death Fest va a ser un concierto que vamos a realizar en nuestro ARA, en la 33. Va a estar Blasting Hatred, Mortem, The Mirror y un grupo de Estados Unidos que se llama The Glorious Dead, que también viene a tocar en The Brutal Fest. Ajá. Y Casket Grinder. Casket Grinder, que es una banda nueva, de sangre nueva en el death metal de la ciudad. Son unos pelados que están tocando muy bien. Y bueno, les abrimos el espacito para que empiecen a mostrar en público su trabajo. No queda más que invitarlos, pues, a todos a que asistan el domingo 26 de mayo. A partir de las 5 de la tarde vamos a empezar súper puntuales porque queremos empezar a inculcar la cultura de la puntualidad con los eventos aquí en la ciudad. Muy importante. ¿Dónde es que se va a realizar el concierto? En nuestro bar, la 33 con la 65. Sí, en el bar que es de todos. En el bar de todos. Venga, a ver, yo ¿por qué tengo que ir? ¿Por qué no me lo tengo que perder? Convénzame. Porque es un evento, primero, exclusivo para amantes del death metal. Es 100% pesadez, las bandas son excelentes, las Blasting Hatred tienen un recorrido impresionante, pues es una banda muy representativa dentro del death metal, lo mismo que Mortem.
Mortem es una banda que cuando uno la ve se queda impresionado de la actitud y la fuerza que tienen ellos en vivo. Bueno, Mirror, pues yo no puedo hablar mal de mi banda. Es que es sensación maravilla. No sería. No, Mirror va a estar mostrando algunos de sus temas nuevos y algunos de sus repertorios de hoy también. Como ya dije, estamos abriéndole la oportunidad a estos chicos nuevos que se presenten, a Grandier Casker. Es así. Es Casker Grandier. Eso es un video, bueno, ese es un video que hizo un amigo cuando nos presentamos en Altavoz en el 2005. Y este no es eso, y eso que salió ahí nuevo, eso es el actual video de la banda. Es un video que lastimosamente pues la producción demoró un tiempo en entregarlo por unos problemas técnicos que tuvimos, pero ya nos llegó. Es, digamos que sería el video oficial de la banda. El tema se llama Business of Faith. Eso fue un camello grabar. Bueno, Fernando, contanos un poquito acerca de la banda, en qué festivales se han presentado. Sabemos que han tocado en el Altavoz en el año 2005 y 2010. ¿En qué otros festivales también se han presentado? Estuvimos tocando en un festival en Armenia. Hemos ido a Bogotá a presentar audiciones, pues. En Manizales, en Bogotá también estuvimos. Dejemos que Fernando cuente en Bogotá y Manizales. También hemos tocado en Víbora al Rock, Underground, cuando existía, pues yo no sé si todavía, yo creo que ya el festival no va más. Varios Metal Medallos. Metal Medallo, casi todas las ediciones, como de la casa. Y ya, pues en cuanto Parchecito sale y nos invitan allá, siempre estamos. Bueno, sacaron de pronto de una duda. Ustedes antes tocaban death metal melódico, ahora tocan death metal puro. ¿Cómo es la cosa? La cosa es muy sencilla. Digamos que cuando yo llegué a la banda tenía la alineación que tenía. Había gente que estaba muy influenciada por el heavy metal. Y la banda, los temas que tenían compuestos eran más con tendencia al death metal melódico. Como comentó Fernando ahora, como la banda ha ido teniendo cambios, ha ido y salió, entrando y saliendo integrantes, algunos teníamos una influencia un poco más pesada, pues, de un death metal más crudo. Hasta que llegamos al punto en que decimos, el melódico, pero tampoco llegar a hacer ese death metal brutal, pues nosotros manejamos todas las tendencias del death metal de los temas de la banda. Hacemos temas rápidos, hacemos temas lentos, tenemos punteos, tenemos partes totalmente rítmicas. Ajá. En cuanto a la composición ahora, tenemos por ejemplo algunos temas que son hechos death metal clásico y otros más técnico, más rápido. Nosotros no nos centramos en decir, somos brutales o melódicos, que no, nosotros tocamos death metal en todo el sentido de la palabra, ya, variando por todos los... Ahí tenemos uno de los CDs. Yo quiero que me cuente qué tengo en la mano, que me cuenten. Ese es el trabajo de Business of Faith, salió hace finales del 2011, trajimos dos CDs para regalar, que lo quiera tener. No sé, miremos a ver cómo se lo lleva. Sí, de pronto escribiéndonos al correo roqueandotv@gmail.com para que los que quieran tener el CD se lo ganen. Ahorita de pronto le damos una pregunta para que la persona que quiera se la gane. Que no todo sea tan fácil. Ajá. Pero entonces vení, cuéntenos cómo fue la producción de este disco, cómo fue el proceso. Bueno, el disco se grabó en los estudios 60 decibeles. Digamos que nosotros veníamos de una etapa en que la banda estaba sin baterista y estábamos buscando precisamente porque ya teníamos pensado grabar el disco. Cuando Jason ingresó a la banda, el hombre cogió los temas muy fácil, estuvimos trabajando con él 3-4 meses y nos metimos a estudio a grabar. El disco tiene 11 temas, dura 45 minutos. Ahí, como les decía, hay temas de todo estilo de death metal, o sea, hay temas rápidos, hay temas con algunas partes melódicas. Un poquito más densos. Hay otros más densos, hay otros más crudos. Y las líricas de la banda siempre son fuertes, pues, son muy críticas a algunos sistemas religiosos, a algunas cosas políticas. Obviamente hablamos pues de lo que siempre maneja el death metal, que son algunas cosas de la muerte y la vida de las personas. Es
¿qué más les dijera yo? Los artes los hicimos nosotros mismos, pues los trabajamos. Sí, el arte está miembros, muy... Algunos de los miembros del grupo lo trabajó. Nosotros hemos sido una banda muy autosuficiente. Tratamos siempre, como en el cuento del metal aquí en el país. De la autogestión y todo eso. Somos siempre autogestión. Nos ha ido relativamente bien pues con la venta del disco. Tanto que ahora decidimos meternos a tratar de concretar lo que va a ser el nuevo trabajo. Bueno, Lisa, yo quiero salir de una duda de pronto, Fernando. Contanos por qué se llama The Mirror. La pregunta del millón. Sí, esa yo muy difícil. Sí, no, muy no, difícil. No tenía yo... Que sea la tarea sí. Para el que se vaya a ganar el disco, no me tira. No, la verdad, yo soy yo creo que soy el único, el único fundador que queda, pues. De los que formaron la banda. Nosotros escogimos ese nombre por, más que todo porque queríamos, así como el espejo, ser la música que hiciéramos fuera un reflejo pues de lo que la gente sentía en ese momento. Entonces por eso yo creo que por eso variamos tanto a la hora de componer. Entonces componemos cosas que o son una descarga, pues como bastante alegría, bastante energía, o componemos cosas muy lentas, demasiado tristes, pues como bregando a reflejar lo que la gente quiere, lo que la gente está sintiendo en el momento. Ajá. Entonces por eso el nombre. La libraste bien la respuesta. No, muy bien, muy bien. Hasta yo estoy asustado. Incluso mucha gente de pronto lo sacaste la duda por qué se llamaba The Mirror. Ya sabe. Tú ya sabes que si quieren tener el disco de Mirror, tenemos dos para regalar. Ya saben que tienen que escribir a roqueandotv@gmail.com y que le van a preguntar al televidente. Una pregunta bien sencilla para que la gente se lo dé. Una de las preguntas puede ser que nos cuenten cuáles son las bandas que van a tocar en el Extreme Death Fest. Esa está fácil. ¿Todas las bandas o una o dos? No, que no tengan las cinco. Las cinco bandas que van a presentarse entonces en el Extreme Death Fest. Nos escriben a roqueandotv@gmail.com y se pueden ganar entonces uno de estos dos CDs que nos dejan los compañeros de Mirror para que ustedes lo disfruten también. Bueno, chicos, si por ejemplo yo los quiero escuchar, ¿cómo los puedo encontrar en las redes? Bueno, en la red estamos, nosotros tenemos página en Facebook, que es obviamente facebook.com/TheMirrorColombia y nos pueden escribir al correo de mirrorband@yahoo.com o al correo personal mío que es budol@hotmail.com. Y de pronto también en el canal en YouTube hay videos, canciones subidas por ustedes. En MySpace también estamos, de Mirror Colombia. También está Revernation. No. En Revernation también aparecemos de Mirror Colombia. Ahí encuentran todo lo que hemos hecho hasta el momento. Sí, digamos que en YouTube hay algunos videos, pero son más que todo de amigos que han filmado cosas y ellos mismos lo han montado como apoyo a la banda. Simplemente colocan The Mirror Colombia o The Mirror Medellín y aparecen los videos. ¿Ustedes también tienen de pronto alguna otra, pues otras bandas, amigas que ustedes apoyan y que tienen de pronto como cercanía? Son esas bandas que se van a presentar de pronto en el festival, en el Extreme Death Fest. Bandas que son 100% death metal, son 100% death metal. Sí, esta vez decidimos hacer un evento que no estuviera mezclado con bandas de metal de otro género. Ajá. Quisimos hacer un evento solo de death metal. Las bandas todas nos conocemos. Digamos que la que es un poco extraña es The Glorious Dead para algunos de los muchachos que van a tocar. Pero el guitarrista, fundador de Glorious Dead y el baterista, nosotros compartimos una amistad de hace más de 15 o 16 años. Nos conocemos hace muchos años. Desde antes, cuando vivían aquí en Colombia, antes de que se radicaran en Estados Unidos, y nunca hemos perdido contacto. Entonces quisimos aprovechar la oportunidad que ellos vienen para hacer como un reencuentro con algunos amigos también de, digamos, entre comillas, la vieja guardia de nosotros, que son amantes del tenis. No, el parche está hecho entonces para ese día. Okay. Que asistan, barato, 10.000 por la entrada. 10.000 por la entrada. Y como les dije, vamos a empezar súper puntuales, a las 5 de la tarde se monta la primera banda, les pedimos el favor a todos pues, de que lleguen con tiempo, en la medida de lo posible, y bueno, que se disfruten el evento. Bueno, entonces ya tienen ustedes la invitación para que ustedes caigan, gracias por venir, les repito que está su casa. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Muchas gracias por abrirnos el espacio y por el apoyo no solo que nos dan a nosotros, sino a todas las bandas de todos los géneros de rock aquí en Envigado y en Medellín. Esperamos tenerlos entonces muy pronto aquí contándonos cositas, a ver qué están haciendo.
Y si usted se quiere antojar, todavía no está convencido para caer, perdón, al Extreme Death Fest, pues acá les tenemos un garantico desde Mirror para que se antojen. He's laughing his sick fucking ass off. He's a tight ass. He's a sadist. He's an absentee landlord. Worship that? Never. Salvation.